Se jugó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino 2023 que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda. Y estos son los resultados y así van los grupos. Bienvenidos a mirar un capítulo más de Los Opticetanos. Quédense ahí, tómense una pola, un whisky, un guaro, lo que quieran, mientras seguimos hablando de fútbol. El grupo A, Suiza 4, Nueva Zelanda 3, Filipinas 3, por diferencia de gol. Aquí ya van dos fechas. Grupo B, Australia primera con 3, Canadá con 1, un puntico, Nigeria con 1 e Irlanda con 0. Las australianas son las locales, van pegando fuerte. En Nueva Zelanda, el grupo A que perdió hoy con Filipinas, y esa fue la gran sorpresa porque en teoría tenía que dar ganas de partido para clasificar y quedar un mamán. Hay que apretar bueno, ese partido. Japón, primero con 3 puntos, pero por diferencia de gol tiene más 5. Segundo, España. Sí. España es otro coco. Recuerden que nos ganó en el Mundial Sub-20. No, sí, Sub-17. No, el Sub-20 la final no la ganó. 2-1-0. No la ganó. 1-0. Y Costa Rica y Zambia con 0 pollitos. Sí. El grupo D, Dinamarca, tiene 3 puntos. Inglaterra 3. China 0. Haití 0. Creo que ese grupo... Aunque bueno, las chinas yo tenía un concepto como que eran mejorcitas. Pero no, es si pronto... el mismo nivel de Corea del Sur, más o menos. Las que son tesas son Japón. Esas sí siempre han sido potencia. Grupo E, Estados Unidos. Segundo, Países Bajos. Yo vi ese partido. 0. Y en la... Países Bajos, Portugal. Muy bueno, weón. Uy, marica, me asusté. Pues un nivel muy alto, weón. Una dinámica de juego muy brava. Eso era de arco a arco y palos y por un ladito... Duro, eso está duro. Pero bueno, sigamos. Grupo F. Grupo F, Brasil primero. Con sí. Ha ganado un partido. 4-0. Francia segunda. Ganó a Panamá. 4-0. Ah, bueno, le ganó a Panamá. Y Francia le empató a Jamaica. Jamaica le empató a Francia. A Francia, es correcto. Grupo G. Entonces va a Brasil punteando. Y grupo G es Suecia. Con Italia van arriba. Con... Yes. Más goles a favor por parte de Suecia. Que le ganó a Argentina. A Sudáfrica y Argentina. Entonces ya Italia le toca empezar a remar. Yo vi... Le quedan dos partidos que tiene que ganar, ¿no? Yo vi ese partido. El de... Ah, no, pero fue Italia-Argentina, güey. Sí, Italia-Argentina. Italia. Yo vi ese partido el primer tiempo. Y marica, Argentina mereció mucho más. Pero no les ligó. Cuando están cerradas, están cerradas. Oye, gay, si pilló cómo se llama Maradonita. Es que ama la chica. No sé, pero tiene un montón de tatuajes de Maradona. Tiene a Cristiano Ronaldo y que le están haciendo bullying porque le gusta más Ronaldo que Messi. Que Messi. Nada, pero, uy, es que para un argentino que guste más Ronaldo sí es una deshonra. Sí, no puede ser. Pues... A nosotros, pues. Pues nos puede estar más, porque es que son los dos mejores, Cristiano y Messi, pero los dos mejores de esta generación. Claramente no somos políticamente correctos. Además esto lo hacemos para divertirnos, para divertirnos. Así que tómese algo y síganos escuchando. Bueno, y en nuestro grupo ya lo dijimos, Alemania, el grupo H, Alemania 3 puntos, Colombia 3 puntos, Corea 0 y Marruecos 0, con diferencia de gol más 6 Alemania y más 2 Colombia. Así que... Hay que ir por a ganarles, weón, la final, esa es la final. O sea, si no, sí, ganamos... claro. Pues equipos que son más o menos que prometen mucho son Estados Unidos, es la potencia número uno, Japón, Alemania, Francia y Brasil, ¿no? Son como los equipos, porque el fútbol femenino no se mueve igual que el de los hombres, hay y España, ¿no? Las australianas no también se mueve están igual que el de los hombres. Yo que, oiga, ¿qué le iba a decir? Vea que. Que de la Conmebol vamos 3, ¿no? Para todos nuestros amigos latinos, no, de Sudamérica. Vamos Colombia, Argentina y Brasil, que claramente somos las potencias en fútbol femenino. Diría que primero Brasil, segundo Colombia y tercero Argentina. Y de los 3 ganó Brasil, perdió Argentina y ganó Colombia. Entonces esperemos que los 3 avancen lo más que pueda y pues obviamente vamos por Colombia. Pero cuando no esté, claro. Si no llega a estar... Le haremos, pues personalmente le haré barra Brasil y Argentina, ojalá siga. Pero vamos, es por nosotros, vamos a ganar. Cerremos entonces. Entonces, en resumen, seguimos apoyando a la selección Colombia femenina. Nos vemos el domingo a las 4 de la mañana, el nuevo partido contra Alemania. 7 de la noche, hora de Australia. Para la gente que nos ve en Melbourne, que nos ve en Sydney, que nos ve en Perth, que nos ve en Australia.
vamos a estarles contando cómo le va a la selección, así que si alguien de allá nos quiere mandar un video, escribir sobre cómo fue su experiencia en el Mundial, o sé que un amigo mío fue al partido de ayer, voy a ver si me le consigo un videito o unas foticos de cómo le fue en el estadio. Entonces, no siendo más, Samir, despide el programa. Bueno, gente, aquí hay que apoyar el fútbol de Colombia, masculino, femenino. Las chicas vienen haciendo un trabajo muy interesante y es por eso que hay que estar pendiente de cómo van, qué hacen, y que tenga un torneo sobresaliente en especial, ¿no? Un abrazo ya a todas las chicas. Les deseamos muchos éxitos en el próximo partido. ¿Cuándo es el próximo partido, Steve? ¿Usted qué tiene? Domingo 4 de la mañana, hora Colombia. Listo. ¿Quién le levanta? Pero bueno. Yo me levanto. Bueno, gente, acá nosotros trayéndoles siempre información así y suelta. Gracias por vernos, por escucharnos. Dele me gusta, que nos ayuda un montón. Suscríbase, que es gratis. Y compártalo si cree que esto le puede interesar a alguien.